3. Bueno amigos, aquí estamos con otro video presentándoles otra moto. Estamos con la moto Suzuki 125 Burman Street. Esta motocicleta es una de las motocicletas pasolas, en otros países le llaman scooter, de muy buena calidad, así que les vamos a sacar este videito muy corto, pero para las personas que estén interesadas en comprar una moto de estas, les vamos a dar las especificaciones, así que corre video. Si miran la moto, es muy bonita, señores, la moto está muy bonita. Tenemos aquí un rin 12 adelante, un rin 12. Aquí tenemos la parte del timón. Ahí tenemos donde podemos poner el casco. Atrás tenemos un ring 10. Muy bien, les estamos diciendo, aquí tenemos la Burman Street 125. Aquí tenemos un exhausto muy bonito. Acá en Centroamérica la llamamos escape. Escape, escape, escape. Y aquí tenemos la llanta que le estamos diciendo, que es ring 10. Un ring 10. Tenemos aquí una pata para arrancarla. También tiene su starter, doble pata, y la pata la que más se usa. También tenemos esta cajuela, no viene incluida, pero ustedes la pueden comprar. Aquí adelante también tenemos buenos frenos, tenemos unos frenos Nissin de muy buena marca. Ahora les vamos a enseñar el tablerito. Aquí, como pueden ver, tenemos 2100 kilómetros. Tenemos la gasolina. Es un tablero totalmente LED. Se ilumina muy bien de día, de noche excelente. Tiene su reloj, cuenta kilómetros y trip. Aquí tenemos pidevías, luz alta, luz baja. Tenemos un maniobro, un timón que es bonito. Muy bien amigos, ahorita vamos a hablar sobre esta bisagra. En este sillón, esta bisagra siento que la pusieron muy pequeña, debería ser más grande. Aparte que la base es plástica, o sea que cuando ustedes la abran, sí se siente un poco débil. Entonces en esto sí le marcamos un poquito de error acá. Y acá les cabe perfectamente un casco. Nosotros lo usamos perfectamente pues para meter la capa. Así que aquí tenemos el tapón de gasolina. Ahí está el tapón de gasolina. También les queremos enseñar que esta motocicleta cuenta con un starter inteligente. ¿Esto qué quiere decir? De que si en las mañanas ustedes arrancan la motocicleta, el starter solo la apachan una vez y ella se va a quedar una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que encienda la moto. Así que tiene ese starter inteligente. También tenemos una cajuelita acá. Si ustedes pueden ver, ahí vamos a ver si podemos enfocar ahí. Ahí tiene para que usted pueda cargar acá 12 voltios. A lo lejos se mira ahí 12 voltios. Entonces, para que puedan cargar su celular. Así que amigos, este es el video de la Suzuki Burman. Aquí ya les dijimos, esta cajuela es completamente aparte. Si tienen alguna duda,
La motocicleta hace alrededor de 140 a 150 kilómetros por hora. Nos hubiera gustado que tuviera unos 3 caballos más. La motocicleta tiene 9 caballos, 8.6, 8.7, aproximado 9, ¿verdad? Así que ahí están, amigos. Aquí está cómo se oye la motocicleta. Se oye muy bien. Así que les vamos a dejar esta linda toma. Espero que les haya gustado el video y la información. Así que cualquier cosa, suscríbanse a nuestro canal. Déjenlo en los comentarios cualquier duda que tengan. La motocicleta es recomendada porque es muy buena. Es una scooter, una pasola para mujeres, ciudad. Para carretera sí no la recomendamos. Que tengan feliz día. Suscríbanse al canal de Pavel Hernández. Gracias.